Cuéntame, ¿qué significa para ti este lugar, Michuquén, y esta casa? Michuquén es la definición de hogar. Cuando yo me ha tocado vivir en muchas casas, pero Michuquén es mi casa, es mi hogar, es donde están nuestras historias, donde están mis recuerdos, donde hemos tratado de que vaya creciendo nuestra familia. Aquí está tu historia. Está todo. Aquí es donde me quiero morir. Es más, yo este lugar se lo debo a Felipe Camiruaga. ¿Por qué? Porque la Angélica había juntado un poquito de plata y estaba de moda en Algarrobo en esa época. Y Felipe le dijo, no, tenéis que conocer Michuquén. Y Felipe la trajo para acá. ¿Cuando ella estaba pololeando con Felipe? Cuando estaba pololeando con Felipe. ¿Cuánto tiempo llevan pololeando ustedes? Cuando tú viniste por primera vez acá. Cuando yo vine por primera vez acá, dos meses y medio. ¿Ella te trae acá? Ella me invita, claro, porque ella como que quería probar si me gustaba Michuquén. Entonces, si me gustaba Michuquén, como que la cosa podía seguir en serio. Pero si no, ya iba a haber un problema y era mejor terminar el problema antes. A los 2 meses y medio, ¿ya? Claro. Además, yo a la Angélica, al mes, le dije que me iba a casar con ella. Y la Angélica me dijo que estaba loco. Y cuando veníamos bajando... Al mes y medio que estabas hablando con ella, te tatuaste las iniciales de ella y tú ya al tiro. Sí, pues yo sabía que me iba a casar con la Angélica. Y veníamos bajando la casa, en ese caminito que está allá, y de repente la Angélica se pone a llorar. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, tenés razón. ¿De qué? Que nos vamos a casar. Le dijo, te lo vengo diciendo hace... Un mes y medio. Un mes y medio. Me dice, no, es que no sabía lo que pasó. Dije, obvio que no sé lo que pasó, entonces cuéntame. Dijo que yo la última vez que me fui de Michuquén, yo en un papel escribí que la vez que volviera iba a volver con el amor de mi vida. Y escribí ese papelito y lo puse en el muro que está allá lleno de cuarzo, como pidiendo un deseo. Y me dijo, y ahora volví contigo. Así que nos vamos a casar. Y yo, pues gracias al cuarzo, alguien me hizo caso. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes cuando eres niño? Bueno, mi infancia fue diferente. Yo nací en una familia en donde mi papá no vivía en mi casa, pero mi papá iba todos los días a mi casa. ¿Cómo es? Mi papá murió bígamo. Mi papá tenía dos mujeres. En esa época no había internet, entonces tú podías estar casado en dos lugares distintos y como el servicio no podía detectar que estaba ahí ya casado. Entonces mi papá tenía una familia, tenía cuatro hijos y tuvo una relación muy larga con mi mamá. En esa relación muy larga, mi papá conoció a mi mamá cuando tenía 18 años y yo nací cuando ella tenía 35. Imagínate, son 17 años de una relación en donde fueron amantes, terminaron, mi mamá quedó embarazada, tuvo que abortar. Después, finalmente, queda embarazada por tercera vez y iban a abortar de nuevo y mi mamá le dice, yo no voy a abortar. O sea, y aquí viene una frase muy linda que mi mamá siempre dice, si no te puedo tener a ti, por lo menos voy a tener un hijo tuyo. Y mi mamá decide tenerme. Tu mamá sabía que tu papá tenía otra relación paralela. Tu tía, que en el fondo... Sí, se juntaron a comer un día las dos, en un restaurante. No te puedo creer lo que me estás contando. Sí. Mi tía era como una segunda mamá. Y ella a mí me quiso, yo creo que casi como a sus hijos. ¿Ella vive? No, murió. Los tres murieron de cáncer y los tres murieron de cáncer al pulmón. Dicen que el cáncer es la enfermedad de la pena. Y yo creo que en algún momento de la vida a ellos les ganó la pena. ¿Ella sabía que existía tu mamá entonces? Y el problema no fue ese. El problema fue cuando tuvo que decirle a la familia que había un hijo. Entonces mi papá llega a su casa y le dice a todos mis hermanos que en esa época tenían... 10, 11, 13 y 15. Les dice, tienen un hermano. Y todos como, ¿cómo vamos a tener un hermano si mi mamá no está embarazada? Dijo, no, tiene un hermano y es de otra familia.
de otra mujer. ¿Cuántos años tenías tú cuando te presentan con tu hermano? Días. Yo nací en ese esquema de familia. Para mí fue mi normalidad. Yo siempre, desde chico, y eran mis hermanos y yo siempre les dije hermanos, mi tía. Esa era mi normalidad. A mí me dijeron que la vida era así, que esa era mi regla del juego. Cuando entré al colegio, me di cuenta que las cosas no eran así, que todos tenían una familia. Entonces ahí tuve que como que medio entrar a explicar, pero era inexplicable. Era, pero ¿por qué si mis papás son separados, mi mamá sigue casada con... O sea, sigue yendo a ver a mi mamá. Pero tampoco iba a estar explicando que mi papá era bígamo, porque yo tampoco sabía que era bígamo. Yo nunca supe que mi papá se había casado para que yo no fuera un bastardo, sino que fuera un hijo reconocido. ¿Tú te sentiste en algún minuto el hijo bastardo? Siempre. Siempre me sentí el de afuera. Yo vivía en otra casa, vivíamos en otro barrio. Era todo más chiquitito. Yo tenía una necesidad de mostrarle al mundo que yo era exitoso. Yo tenía una necesidad de mostrarle al mundo que yo era bueno. ¿Por qué? Porque era ese niño que tenía que demostrarle a su papá que él era mejor que su hermano y que él tenía derecho a estar ahí. Él tenía derecho a sentarse en esa mesa. Y desde ahí viene. ¿Por qué crees que tu tía aguantó esto? Quizá la recompensa era más grande que el precio. Y no hablo de recompensa económica, porque no iba por ahí. Mi papá era un hombre encantador, inteligente, y uno quería estar con él. Y yo creo que esa energía que él emanaba era lo que hacía que las mujeres, porque habían muchas, en el funeral de mi papá había muchas viudas. O sea, no solamente está tu mamá y tu tía, ¿tú crees que había más parejas? Sí. ¿Cuántas más, por ejemplo? Estables, una o dos. Esporádica, no sé. O sea, ¿tú crees que tu papá tenía cuatro parejas estables? Tres, estamos seguros que sí, porque había una que veía solo los jueves. ¿Cómo fueron los primeros años cuando tu papá iba a las tardes? ¿Cómo podía manejar una situación como esta? Vivía en una casa, te iba a ver a ti en las tardes, tú almorzabas los sábados en la otra casa, él iba los domingos a tu casa. Cuéntame un poco cómo era este sistema familiar en el día a día. Mi papá llegaba todos los días a mi casa después de trabajar a las 6:30, 7 de la tarde. Y de ahí comía conmigo, se iba y llegaba a su casa a las 10:30 de la noche. Lo que, claro, para mí era maravilloso porque estaba conmigo todo ese rato. Pero si te das cuenta, a las 10:30 de la noche llegaba y todos mis hermanos estaban durmiendo. Entonces, mis hermanos de lunes a viernes no veían a su papá. Y yo lo veía todos los días. Mi relación con... Yo conocí a otro papá que conocieron ellos. Te quiero mostrar una foto. Ahí está el cigarro. Es muy difícil que encontré una foto de mi papá sin un cigarro. De hecho, matemáticamente creo que no podía fumar más en el día. Pues siempre tenía un cigarro. Mi papá decía que para fumar más tenía que dormir menos. ¿Qué ves ahí cuando ves a tu papá en esa foto? Puta, obviamente pena. Me hubiera gustado haber tenido más tiempo con él. Esos momentos eran felices, pues lo tenía siempre. ¿Dentro de toda su realidad era un buen papá? El mejor. O sea, si yo pudiera ser la mitad de papá de lo que él fue conmigo, con Laura, hice bien la pega. ¿Qué recuerdos tienes de las cosas bellas con él? Puta, todas. Pero siempre fueron pocas. Por eso mi objetivo en la vida es darle más tiempo a la Laura. Para que esa niña no tenga que vivir lo que vivió ese niño. Fuerte, es súper fuerte. Me estoy aguantando, así que... No, ándate con cuidado. Te pegó, ¿eh? Te pegó la... Obvio. Ahí va.
Ahí cuando me dieron la llave de Miami. ¿Te dieron la llave de Miami? La ciudad de Miami. Yo no tengo ni la llave de mi casa, weón. Si yo en Chile tampoco. Empezamos a hablar y mi mamá dice, me quiero fumar un pito. ¿Qué? Un pito, porque nunca había fumado pito y tengo 50 y tantos años y nunca he fumado pito. El gremio de actores nunca me aceptó. Además, yo a la Angélica al mes le dije que me iba a casar con ella. ¡Se los quemó la pizza! ¡Se quemó la pizza! Es que está muy buena la conversa, perdón, Laura. Un día le dijiste a tu papá, papá, ¿qué es esto? No, no, porque eran... A mí no me afectó, fueron las reglas del juego. A mí lo que yo lo enfrenté fue que, además, mi papá era alcohólico. ¿Qué nivel de alcoholismo? Serio. Yo aprendí a manejar a los 14 años. Y a los 15 años, muchas veces, cuando mi papá se iba de mi casa a su casa, yo me iba en el auto de mi mamá detrás para asegurarme que llegara bien. Y después nos hablábamos con mi hermano. Oye, mi papá va saliendo, ya llama cuando llegue. Mi papá tuvo 2 pancreatitis que lo tuvieron casi a punto de morirse. ¿Y cómo voy a combinar estas 2 casas? Trabajar, tomarse media botella de whisky diaria, fumarse 2 cajetillas. Bueno, por eso no está con nosotros hoy en día. Le pasó la cuenta y murió a los 64 años. 64 años es una edad muy joven hoy en día. Yo siempre supe que mi papá se iba a morir joven. Por eso yo no pude estudiar teatro. Mucha gente, oye, ¿por qué no estudiaste teatro? Por eso yo no terminé construcción civil, pues no tenía tiempo. Era obvio que mi papá se iba a morir. No, nadie podía resistir ese nivel de vida. Y mi papá, yo creo que dentro de todo, sus hijos todos crecieron, se casaron. Él esperó que yo me pudiera parar en los 2 pies, que... metafóricamente, obviamente, que yo pudiera estar trabajando. Y cuando yo tenía 22 años, mi papá fue diagnosticado con cáncer en septiembre y murió en noviembre. Fue muy rápido. Y yo creo que él se aguantó hasta ahí. ¿Cosas ahí complicadas? Sí. ¿Qué viste? A tu papá caerse al suelo. No poder levantarse. A ver ese héroe caerse. Eso fue lo más duro. ¿Te tocó recogerlo? Sí. Me tocó acostarlo. Eso duele. La vida no es tan color de rosas como la gente cree. Todos tenemos nuestros dolores. Y un día antes de morirse me dijo, cuida a tu mamá. Y al otro día se murió. ¿No le recriminaste nada en ese minuto? Cero. Fue su vida y tuve lo mejor de él. ¿Qué más puedo pedir? Si alguien tuviera que recriminar, quizá fueron mis hermanos que no tuvieron el papá que tuve yo. Es una dicotomía gigantesca. Así es la vida. Me tenéis contra las cuerdas, entonces ahora viene el knockout. Dale. Más que knockout, yo diría que, ¿cómo decirlo? De entender un poquito.
parece algo muy... No sé si la palabra es noble de tu parte. Pero me parece que hay una mirada muy especial de la vida con respecto a todo lo que has vivido. No me imagino ese adolescente sin recriminar nada a su padre, excepto que lo dejara solo. ¿Cómo a qué hora nos podemos tomar un copete? Porque yo ya creo que necesito uno. A la hora que queráis, weón. Yo no tengo que manejar. Así como te mostré a tu papá, ¿qué le dirías tú a tu mamá si hoy día estuviera contigo? Eso es Miami. Ella lo dio todo por él y por mí. Incluso mi mamá se fue a la cárcel por mi papá. ¿Cómo se fue a la cárcel? Cárcel pública, cárcel de mujeres. Mientras mi papá estaba preso en la cárcel pública de Santiago. Si te dije que la vida no es color de rosa, para nadie. Explícame qué pasó ahí. ¿Por qué tú? Yo aprendí a caminar cuando mi papá y mi mamá estaban en la cárcel. Y mi tía, que me estaba cuidando, me tuvo que cortar los zapatos porque me habían crecido los pies y no tenía plata para comprarme zapatos. Porque mis papás estaban presos. ¿Por qué tu papá estuvo preso? ¿Por qué tu mamá estuvo presa? Infracción a la ley de cambio. Y mi mamá le mandó unos dólares a mi papá con un piloto de Lanchile. Y eso no se podía. Y además lo acusaron de correo comunista porque pensaban que esa plata la estaba usando con fines políticos. Y mi mamá simplemente tenía que decir quién era la persona que había mandado los dólares. Y mi mamá no lo dijo. Y se fue presa. Y como tú eres culpable, hasta que se demuestre tu inocencia. Mi mamá se fue presa y mi papá también se fue preso, con todos los ejecutivos. Mi papá fue el último en salir de la cárcel. Y después salió mi mamá. Una mujer que hace eso por un hombre. Y una mujer que sacrifica su vida por un hijo. Es casi una santa. Esa era mi vieja. Que te he pasado por cosas porque que tener una visión muy amplia de la vida para entender esto después de adulto. Y no me imagino qué es lo que había en tu corazón, porque ha sido una mezcla de sentimientos muy revuelto. Y a veces esos sentimientos salen de distintas formas. Yo tengo una... Me sobreprotejo demasiado. ¿Qué te da miedo? Todo. Volver a sufrir, y por eso yo no le abro la puerta a todo el mundo. Y por eso hay mucha gente que dice... Bueno, capaz que sea pesado, no sé. Este hombre es serio. Es cerrado. No, weón. Este weón no es serio ni cerrado. Este weón está herido. Y no quiere seguir sufriendo. No. Quiero estar tranquilo. Tengo un video. ¿Ok? Mira. Yo siempre le transmito. Trata de no cambiar, hijo, porque la fama es efímera. Esto se acaba algún día. Y me imagino que debe ser terrible caerse. O sea, creer que eres lo mejor del mundo y después ver que eres
igual al común de toda la gente. En la vida, digamos, puedes tener una regia carrera y si no eres feliz en tu vida particular, sentimental, no sacas nada, tener éxito. Eso es mi deseo, que seas muy feliz. Yo pensaba que iba a estudiar construcción o arquitectura o cualquier otra cosa, ¿te fijas? Pero ahora ya estoy más conforme. Uf, hace tiempo que no veía a mi papá. Mi papá se murió después de ver el Venga Conmigo. Le dijo a mi tía, déjame la tele prendida que voy a ver a Cristian y me voy a dormir. Y me vio y se durmió. Así que como lo dice ahí, yo creo que se murió conforme. Yo tengo la suerte de tener a mis padres vivos, a los dos. Y han sido muy buenos padres. Bueno, lo que decía mi mamá, lo importante al final del día es ser feliz. Y es lo que yo te decía, yo me da lo mismo el éxito laboral. Si bien lo quiero, porque todos queremos que nos vaya bien en lo que hacemos y poder vivir de lo que hacemos. Para mí, mi mayor prioridad es mi éxito familiar. ¿Y eso no lo vas a chancer? Cero. Nunca. La vida a todos nos da cartas distintas. Pero yo tengo dos posibilidades: recriminar y culpar a mi papá, culpar a mi mamá, culpar a mi entorno. O decir, esto es lo que me tocó. Aprender de lo bueno, aprender de lo malo y decir, con lo que me tocó, yo voy a salir adelante y voy a formar lo que siempre quise y no tuve, que fue una familia con un núcleo sólido. Y si no lo tuve yo, como hijo, lo voy a poder tener como papá, lo voy a poder tener como marido y se lo voy a poder dar a mi hija. Y si tuviera que dejar de actuar por estar aquí con mi familia, lo voy a hacer. Porque es lo que yo no tuve. Y hoy lo tengo. Y como hoy lo tengo, no lo voy a perder. Lo pasé mal en el colegio. Lo pasé mal cuando entré a trabajar a Canal 13. Lo pasé mal cuando cabro chico. Quiero estar tranquilo. Por eso cuando la Laura nos cuenta que ella en Estados Unidos no lo está pasando como lo pasaría en Chile, pero en 2 segundos nos vinimos para acá. Porque yo no podía permitir que mi hija tuviera una mala experiencia. La gente dice, ¡ay, qué suerte, que tenéis buena pinta! Que es lo que me ha causado más problemas en mi vida, más sufrimiento. Yo llegué a Canal 13, y ser actor y tener buena pinta es un pecado. Yo tenía compañeros de teatro, no de teatro, perdón, compañeros de actuación, que cuando había una crítica mala mía en una teleserie, las pegaban en el camarín. ¿Cómo? ¿En el lugar donde tú estás trabajando? En Canal 13, en Canal 13, en el camarín. Hay actores y actrices que recortaban críticas mías, porque yo era malo, y las pegaban en los camarines para reírse de mí. ¿Tú sabes quiénes son? 100%. Y después tuve la posibilidad de darle trabajo a una. Como productor ejecutivo de una serie. ¿Y se lo dijiste? Lo sabe. Lo sabe. Cuando Luciano Cruzco, que entra a Canal 13, gran amigo mío, que lo adoro, y no tengo nada en contra de él. Ricardo Vicuña, director de Canal 13, voy a cambiar caritas bonitas por talento. Esos eran los titulares que yo
encontraba pegado en mi camarín en Canal 13. Entonces la vida no fue fácil. Y cuando veo la posibilidad de irme afuera, de trabajar en un ambiente en que me dejaran trabajar, yo lo único que quería era que me dejaran trabajar. ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos, Cristian? A los 24 años. ¿Y ahí decides irte sin nada concreto allá? Me fui con me fui a hacer una audición. ¿A probar suerte? A probar suerte. Me llamaron y me fui con una audición. Gracias a la línea de crédito de ese momento. Ah, ¿te endeudaste para poder irte? Bueno, no era una deuda tan grande. Era el hotel, el pasaje, pero había que comprarlo de un día para otro. Después les gustó lo que hice y me llamaron para volver a lo que se llama un callback, a un llamado después con toda la gente. Y ahí quedé en mi primera serie. Y finalmente me mudé el 8 de septiembre de 1998 a Estados Unidos. Obviamente, mis colegas acá era, va a volver en 2 meses, le va a ir como las pelotas, ¿qué va a ir a hacer allá? Pero me fui igual. Más mientras más me dicen que algo no puedo hacer, más me dan ganas de demostrarles que puedo. ¿Cómo te fuiste a Canal 13 o cómo te fuiste? ¿Tuviste amigos de esa época, de las teleseries? ¿Tenías alguna amistad de esa época? ¿Actores y actrices de ese minuto? Fernando Clige y Gonzalo Robles. El gremio de actores nunca me aceptó. No. Y ahora que estás más resuelto, que tenés una... Soy muy poco hippie. Me gustan las películas de acción. No me gusta ir a un cine, ver una película que no entiendo y decir que es buena. No. No puedo. No puedo. No. Se puede nomás decirte. ¿Y qué te gusta de acción, weón? ¿Te gusta el...? No, o sea, tampoco es todo de acción. Hice Isla Dawson con Litín, que cuando me llamó Litín para ofrecerme Isla Dawson, le pregunté si se había equivocado de teléfono. ¿Qué? ¿Cómo fue eso, weón? Me llama Miguel Litín. Yo, ¿qué? Litín, el director, don Miguel Litín. Sí. Le dije, ¿necesitáis el teléfono de quién? No, que te llamo para ofrecerte una película. Te equivocaste, weón. Soy Cristian de la Fuente, yo. No, sí, te quiero a ti. Quiero que te juntís conmigo en mi casa a tomar 11, cafecito, pan con palta, porque quiero hablarte un proyecto. Hablo de dos. Y terminamos íntimos, amigos. ¿Fuiste prejuicioso con la Angélica, tu señora, cuando la conociste? La verdad. Cuando la conocí, no. Cuando la conocí al principio, no, porque la Angélica me encantó. Pero era la polola de Felipe. Y ellos siempre he dicho que eran como los novios, la figura de la torta de novio. Eran perfectos. Era, para mí, Felipe era el hombre más talentoso de la televisión chilena, lejos, como actor, como conductor, como comediante. Y ella, la mujer más guapa. Era Brad Pitt y Angelina. Entonces la conocí, obviamente, y era inalcanzable. Pero después, cuando nos encontramos en Los Ángeles después, obviamente yo fui con un prejuicio y ella también fue con un prejuicio y nos caímos pésimos. De eso quiero hablar, pero... Más ratito. Voy a ir a hacer un copete, pero lo necesito, en serio. Vamos. Vamos, ya. Bien. ¿Sí? Ya, un break. Break, sí, por favor. Salir de las cuerdas, salir de las cuerdas un ratito. Oye, tu casa habla mucho de ti y de la Angélica. ¿Qué dice? Cuéntame. Porque eso es interesante, porque uno tiene la casa, pero ¿qué es lo que te dice a ti? Uno empieza a recorrer no solamente la vida profesional, la vida emocional, sino me imagino que cada cosa que está acá tiene un porqué. Tiene una razón, claro. Y esto yo lo encuentro increíble. Muéstrame. A ver. Esto yo lo encuentro increíble porque... Ahí, un beso. Ya, es el mismo signo que está ahí. Exacto. Y aquí está Cristian
¿Y Angélica? Y el 17. ¿Y el 17 qué vendría siendo? El día que me entregó la flor. Ay, güey. Y ahí tenía el día de... El aniversario de la flor. El aniversario de la flor. Y aquí tienes algo muy bonito, que es la Angélica y tu mamá. Exacto. Ese soy yo. Ese soy yo. Yo cuando cabro chico. Bonito, vos. Ya eres bonito. Estoy sin anteojos, pero veo ahí que... Corriendo, me invitaron, cuando hice Driven, me invitaron a correr ese auto en Long Beach. Una carrera que hice. Y aquí, no. Está, y aquí estás con los halcones. Ahí cuando me dieron la llave de Miami. ¿Te dieron la llave de Miami? La ciudad de Miami, sí. No. ¿Sí? Ahí está el alcalde y ahí está la llave. Yo tengo ni la llave de mi casa, weón. Si yo en Chile tampoco. ¿Te dieron la llave? ¿A dónde está? ¿Cuál? Ahí, ahí. ¿R? Sí, con el alcalde. ¿Y por qué? ¿Por el aporte...? Por el aporte mío a la ciudad de Miami, fomentar a que la gente viviera en la ciudad y ser un embajador de la ciudad. Oye, y además veo que aquí es como reunión familiar, porque, bueno, tengo una vista maravillosa. Aquí se hacen todas las conversaciones. Aquí, sí, en el ahí invierno. En el hola. Hola. Bien. Uy, me robaron el marido. ¿Y por qué me saludas de...? Ay. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy linda tu ¿cómo casa. ¿Cómo has pasado? Bien, pues hemos conversado súper, ¿sí? Súper profundamente, nos hemos emocionado. Mi mamá me hizo llorar. ¿En serio? Sí, castígalo. Es que es sensible el niño. Sí. No, una bella persona. Y además hemos conversado mucho, incluso también de cuando te conoce a ti, de los prejuicios. Bueno. Sí, pues. Verdad. Y aquí está la culpable, porque finalmente ella es la que te trae a ti a Bichuquén. Exacto. Exactamente. Bueno, de hecho, era súper delicada la avenida Bichuquén, porque primero, si no le gustaba Bichuquén, no podía seguir con él, porque mi primer amor era Bichuquén. O sea, yo decía... Bichuquén lo es todo, entonces si a él no le gusta... Va a tener problemas con futuro. Va a tener problemas en Calama. Entonces mejor terminarlo antes. Exacto, entonces por eso fue rápida la avenida Bichuquén, como para asegurarme si era el correcto o no. Y bueno, y además yo había pedido como un deseo en el cerro. Que era todo. Es una historia media larga. ¿Ya la conté? Ah, la contaste. Que tú habías puesto... Falta. Pero cuéntamela desde tu lado. Tú pusiste un papel antes de irte... Claro. ...con un deseo que era volver con el hombre que iba a ser el hombre de tu vida. Exacto. Yo era bien como reacia a como relaciones así de por vida y eso. Y entonces escribí en un papelito... Para. ¿Cómo eras reacia a las relaciones de por vida? No creía tanto en ese momento como en el matrimonio, ni en un compromiso muy... ¿De largo plazo? Sí. Por eso no. Cuando yo le dije, nos vamos a casar, y me dijo, ¿pero para qué? Tú sal con quien quieras y haz lo que quieras. Y le dije, no, yo me quiero casar contigo. Me dijo, pero estáis loco. Salgamos así, si quieres salir con otras minas, sal con otras minas. Eso te decía. Sí, no me aceptó eso. Tú tranquilo. Y de hecho, después la convencí, le dije que nos íbamos a casar. Y lo más divertido es que parte de por qué la Angélica no quería ese compromiso al amor era por, obviamente por dolores, por no tener más pérdida en su vida. Entonces, la Angélica, cuando nos fuimos a casar, no me hizo prometer que le iba a ser fiel ni que le iba a cuidar. No, me dijo, tú te mueres después que... Es lo único que me vas a prometer es que tú te mueres después que yo, porque yo no voy a aguantar que se me muera alguien más que yo quiero. ¿No han recorrido? No, pues, estamos esperando. ¿Y por qué no vamos? Porque además yo camino todos los días. Me voy a llevar para... hacer, camino 8 kilómetros. Pero... Tú estás deportiva, nosotros no. Es que pero... yo estaba lista para irme a caminar. Pensé bien. Que ya habían terminado, entonces ahora me lo vamos, llevo. No, falta comer. No, te va a encantar. Este sendero ahí, además está hecho súper lindo, con una vestita especial. Se cae pésimo, se va, chao, que te vaya bien, no te quiero ver nunca más. Y después llegó a mi casa de rodillas. Oh. A mí el doctor me dejó unas gasas adentro. ¿Tú estabas con gasas después de que nació Laura en tu cuerpo sin saber? Una semana. Sí. Y se infectaron. Para mí... ¿Estás a punto de morirte? Sí. Yo siento que yo me... No puedo decir me morí porque estoy viva, pero sí yo siento que definitivamente crucé ese túnel. Si no llora la Laura, que ella estaba en la pieza al lado, lloró muy fuerte, como que ahí yo volví. Yo creo que no estaría acá en este minuto. Ustedes se conocieron, pero al principio, ya hace la segunda, digamos, segunda vuelta que se encuentran en Estados Unidos, pero no engancharon. No. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos y era como que nos estábamos vendiendo el uno al otro de, mire, no, yo estoy con esta agencia, yo estoy con esta otra. Era como una competencia estúpida de quién le iba mejor, de quién tenía más éxito y quién le había ido mejor.
no nos mostramos quiénes realmente éramos. Entonces yo dije, una estúpida. Él dijo, ella dijo, este, un idiota. Ah, a ti no te gustó nada. O sea, su forma de decir. Cero posibilidad. Nos caímos mal. Yo dije, con esta mina, pero no quiero hablar ni cinco minutos. Es tanto lo que no me gustó, Martín, que yo hice todo para nunca más toparme con él. O sea, a mí me llamaban para un evento, porque éramos como dos latinos igual trabajando en el mercado ahí americano. Entonces, de repente, a mí me llamaban para animar algo y a Cristian también, como latino. Y era como, ¿y con quién? Con Cristian de la Fuente. Y no me podías poner como con alguien más. O sea, como, ¿de verdad quieres? Felipe Biel. Llames a Martín de Chile. Pero no hubo nada de química y no... Como que no estaba el amigo o el Cristian que yo había conocido en Chile a los 18. Aquí hay un recorrido que ustedes hacen todos los días. ¿Cómo es el paseo que hacen? Esto es como para hacer más corto el cerro. Entonces, como que cortamos el cerro y el caminito nos encanta porque es como... Uno está envuelto totalmente en la naturaleza y eso me fascina. Oye, ya. Se caen pésimos, se van, chao, que te vaya bien, no te quiero ver nunca más. Claro. Chao, chao, que te vaya súper, sí, hablamos. Y después llegó a mi casa de rodillas. Oh, ya, ¿cómo fue? Miéntelo. De rodillas, no, ya, ¿cómo? ¿De rodillas? ¿O no? Chuta, no lo voy a poder desmentir. O sea, es que si no. Está siendo literal, no lo puedo desmentir. ¿Cómo llegó a tu casa de rodillas? No lo puedo desmentir. Mira, terrible. O sea, pasa un día, varios meses después, yo vivía en una casa en Los Ángeles con cuatro amigos. Vivíamos... ¿Cómo lo pasabas ahí? Malito. Y vivíamos solos y había un amigo actor chileno que estaba de visita en Los Ángeles. Estaba también ahí. Era un quinto. Y él le dice a la Angélica, sin que yo supiera, oye, pásame a buscar a esta dirección a las 3. Ya. Yeah. Pues yo le dije, yo me iré al gimnasio a las 2. Entonces, ella llegaba a las 3 a esta dirección y yo me iba a las 2 de esa dirección. Yo no sabía que ella iba a mi casa. El problema es que yo iba a salir a las 2 y me empecé a atrasar. Yo voy a abrir la puerta de mi casa y para la puerta salir, para ¿sí? irme. ¿Ya? Y la puerta no abre. Estaba como... Y le pego un tirón. Y era porque ella estaba firmada del otro lado de la puerta y cuando le pegué el tirón se cayó de rodillas. Y cuando yo abro mi puerta, veo a Angélica de rodillas que venía de una ¿Qué? No, venía de una audición. Venía de una audición de prostituta vestida así. Entonces, mi visión era ella de rodillas con un escote, con todos los supports que podéis tener aquí y todos los rellenos, con la amígdala. Y yo era como, Dios mío, pasen. Y lo peor es que te juro, te lo explico del otro lado, que es totalmente real la historia. Imagínate la vergüenza de yo mirar para arriba, ver a este personaje yo vestido así. O sea, además, ¿cómo le explicaba? Era y me como dice, una explicación. Y me dice, ¿qué hacía acá? Le digo, ¿cómo que qué hago? ¿Qué haces tú acá? No, pues que yo vengo a buscar a tal persona. Le dije, bueno, pero si esta es mi casa. Y ella como, ah. No me quería morir. Y nos quedamos conversando ahí horas. Y yo dije, esta es la Angélica que yo extrañaba. Y ella dijo, increíble. Este era el Cristian. Y empezamos a conversar. Y después yo estaba haciendo una película con Bon Jovi. Y ella me dijo, puta, soy fan de Bon Jovi. Y dije, pues acompáñame al set porque tengo que filmar en dos días Bon más. ¿Ocupaste a Bon Jovi como anzuelo? Ocupé a Bon Jovi como anzuelo. Pues yo también lo he ocupado. Y ahí como que nos volvimos a reencontrar, pero literal. Encontrarnos de otra forma. No, te pasa. Y después de eso pasa el tiempo. Y mi mamá... Estaba en Miami porque era la premier de Driven. Y esta era Driven, era la película con el la película Salón. Salón. Y era en esa época estábamos. Y yo estaba saliendo con una gringuita, que de hecho fue con quien fui, con quien llegué a la premier, pero no con quien me fui. Esa historia ya viene. Y de repente a este grupo le entra agua al bote y empezamos a hablar y mi mamá dice, me quiero fumar un pito. ¿Qué? Un pito. Porque nunca había fumado pito y tengo 50 y tantos años y nunca he fumado pito. Ahí dijo, porque sigamos la fiesta. Llegué a la casa de la Angélica y había un grupo de amigos que ellos estaban juntando. Llegamos, le conseguí el pito a mi mamá se fumó un pito. Todos felices, yo ahí cuidando a mi mamá. ¿Lo disfrutó?
Y sí. Y pues, según ella no le pasaba nada, pero miraba al Beto Cuea y le decía, Beto, qué lindo que era, y lo tocaba. Y le decía, mamá, ¿no te sientes? No, esto no me ha hecho nada, pero qué lindo el Beto. Beto, ¿por qué eres tan lindo? Y lo tocaba y se cagaba de la risa. Y ahí yo voy y le digo a la Angélica, ¿sabes qué? Hagámosla fácil. Yo estoy saliendo con una gringa con la que no pasa nada y yo termino con la gringa. Tú estás saliendo con alguien, termina con alguien y salgamos. No, que no. Y la gringa se me pone complicada porque cachó que yo estaba como... Y me dijo, si no me voy, listo, ándate, chao. Se fue, se enojó y nos fuimos después a otra fiesta que era en la casa del director y ahí yo me fui con la Angélica y ahí empecé a pedalear. ¿Cómo recuerdas el día de tu matrimonio? Lejos uno de los días más lindos de mi vida. Lejos. Porque fue... Bueno, a partir de... Fue lindo que dijimos, no durmamos la noche antes juntos. Obviamente, ya vivíamos juntos. No era la noche antes. Fue una semana. Una semana antes. No, si la memoria de él es impresionante. Entonces, tuvimos una semana sin estar juntos. Sin vernos. Y eso fue súper romántico también. Para llegar... No, porque no era solo eso, era... Yo... ¿Estaba pensando en eso, Cristian? No, sí, estaba. Yo, aparte esos días de celibato, yo no la vi hasta que la volví a ver entrar en la iglesia de blanco. Entonces fue lindo. Y además se veía preciosa. Fue súper lindo. Espera, ¿eso? Córrete. Ya, motíngate para allá. Dale. Y el púa metido en el medio, por supuesto. ¡Ayuda! Muchas gracias, pero déjenos pasar. Va saliendo Angélica Castro, otra para la prensa. ¡Tremendo beso que se están dando! Uy, qué pesado ya, Martín, pues. ¿No te bastó con Cristian? Pero es que es bonito. Estamos entrevistando a Cristian. Te emocionaste, pero apenas viste la imagen. Es que fue muy lindo. Era muy... Y yo creo que en momentos en que también es una mezcla de emociones, porque está evidentemente la felicidad de estar casándote, dando un paso súper importante, pero también que ganas de haberlo podido compartir con tus papás. Es como un momento en que sí hace mucha falta. ¿Cuántos años tenías tú cuando muere tu papá? 20. O sea, ¿en un año? En dos años. Una fue así como 19 y 21, por ahí. Es que también me perdía con las fechas. Claro, tiene que haber sido 19 y 21, murió, por ahí. Tu mamá, mi papá y tu papá. Claro, murió un año mi mamá, después murió el papá de Cristian y después murió mi papá. ¿Y eso tú crees que también los hizo repensar un poco la relación que iban a armar ustedes? También sin duda, pareja? Sin duda. Yo le conté todos mis miedos de la pérdida de mi papá, ella... O sea, todo lo que hemos hablado hoy contigo, yo se lo conté a ella, ella me lo contó sus cosas a mí. Y nos vimos desnudos, sin máscara, sin escudo, sin... Y yo dije, con una mujer así quiero casarme. La Angélica le falta lo mismo que a mí, una familia. A mí me falta lo mismo que a ella. Tenemos las mismas necesidades y estamos dispuestos a hacer los mismos sacrificios. Hay algo que como decía Cristian, es lo fundamental para usted y que ahí no hay ningún tipo de discusión, que es su hija Laura. Laura tiene 16. Sí. 16. Y tú me dijiste, no era gustado tener más hijos, y no se pudo. A ti te pasa, me imagino, lo mismo. ¿Qué recuerdos tienes de ese embarazo, particularmente con Laura? Y también de cuando tu vida corre peligro. O sea, a ver, del embarazo, los mejores recuerdos. Porque te juro que tuve un embarazo maravilloso, haciendo yoga. O sea, fue espectacular, de verdad, muy, muy bonito. Pero escribiste un libro. Pero la verdad es que como el desenlace, inimaginable. O sea, ¿Qué pasó? A mí el doctor me dejó unas gasas adentro. Cuando te la episiotomía. La episiotomía, en el fondo, que cuando sal para la cabecita, en Estados Unidos siempre te hacen un corte para que no te vayas a rajar, ni mucho menos. Y ahí te van poniendo gasas. Pero el problema es el conteo de gasas. Y luego te van sacando las gasas y te tienen que coser. A él se le olvidó sacarme las gasas. ¿Cómo ocurrió? Y me cosí. No, arriba.
tremendo. Entonces, ¿tú estabas con gasas después de que nació Laura en tu cuerpo sin saber? Una semana. Sí. Y se infectaron. Imagínate, entonces, el hecho de irte, cruzar ese túnel y ver el otro lado, realmente para mí... ¿Estás a punto de morirte? Sí. Yo siento que yo me... No puedo decir me morí porque estoy viva, pero sí yo siento que definitivamente crucé ese túnel. Cuando uno dice como un túnel, definitivamente... Pero ¿tú sientes que hiciste, que viste ese túnel? Sí, o sea, no es que sea un túnel, pero es como un conducto, como una cosa, como una luz, una sensación súper hasta agradable, te diría yo, de sentir al otro lado seres que... Por lo menos yo sentía a mis seres queridos. Es bien fuerte. Si no llora la Laura, que ella estaba en la pieza al lado, lloró muy fuerte, como que ahí yo volví. Yo creo que no estaría acá en este minuto. A él se le olvidó sacarme las gasas. ¿Puede ocurrir? Y me cosí. No, arriba. Tremendo, entonces... ¿Tú estabas con gasas después de que nació Laura en tu cuerpo sin saber? Una semana. Sí. Y se infectaron. Imagínate, entonces, el hecho de irte, cruzar ese túnel y ver el otro lado, realmente para mí... ¿Estás a punto de morirte? Sí. Yo siento que yo me... No puedo decir me morí porque estoy viva, pero sí yo siento que definitivamente crucé ese túnel. Cuando uno dice como un túnel, definitivamente... Pero ¿tú sientes que hiciste, que viste ese túnel? Sí, o sea, no es que sea un túnel, pero es como un conducto, como una cosa, como una luz, una sensación súper hasta agradable, te diría yo, de sentir al otro lado seres que... Por lo menos yo sentía a mis seres queridos. Es bien fuerte. Si no llora la Laura, que ella estaba en la pieza al lado, lloró muy fuerte, como que ahí yo volví. Yo creo que no estaría acá en este minuto. Llegamos al hospital y... Como estaba a punto de morirse, no la querían aceptar porque ningún doctor quería firmar y hacerse cargo del caso. Y fue heavy, fue heavy. Yo estaba la hermana de la Angélica y yo en un momento pensé en que puta, si la Angélica se iba, yo hablé con la Meme y le dije, tú me ayudas a criar a la Laura y yo te ayudo a criar a tu hijo porque ella es viuda. Dije, yo crío a tu hijo y tú a la Laura y vivimos juntos y me ayudáis, pues yo no sé qué hacer con la Laura, solo, o sea. Y obviamente luchando para que la Angélica saliera adelante, yéndola a ver. La Angélica después pensó que la Laura se había muerto y no le habíamos dicho. Fue heavy. Entonces, después de eso, se recuperó, después volvió a trabajar y después siguió. Después como que medio tratamos de tener otro hijo, pero no, yo no iba a poner en riesgo a la Angélica por otro hijo. Y después la Laura creció. Después nos dimos cuenta de la bendición que teníamos con la Laura, que no era necesario otro hijo porque la Laura vale por 10. Volvemos a lo que hablamos del prejuicio. Mucha gente, ay, ¿por qué tuvieron una sola hija? Incluso hoy, que seguramente la Angélica no quiere volver a engordar y por eso no tiene hijos. No, o sea, cada cosa... Pero lo que hablábamos, que cada familia es un mundo, entonces yo no es que no tengamos otro hijo porque no quisimos, es porque no pudimos. Y ahí también hubo un dolor después que se sanó y que vino con una bendición más grande, que fue tener a la Laura, que además es una... Vale por 10. Es increíble. Y en tu caso, Angélica, ¿te costó mucho asumir esa realidad de no poder o no arriesgarse a tener un hijo más o una hija más? Yo como que decía, la vida, yo ese día me tendría que haber muerto. Así lo sentía yo porque eso es lo que yo viví. Pero la vida me dio la oportunidad, Dios, de volver a estar aquí en la tierra y poder ser mamá y poder seguir en un matrimonio y poder seguir, estar en una misión que cada uno sabe la que piensa que es, ¿no? Entonces como que arriesgar. Si yo ya estaba con esta nueva carta, es como volver a arriesgarme. Si ya la vida me estaba dando una nueva oportunidad, entonces ahí como que uno queda como, ¿qué será realmente lo correcto? Y ahí, volvemos a lo que decíamos de jugar con las cartas que te tocaron. Exacto. No te tocaron más hijos y esas son tus cartas y fuimos quizás hasta más felices. Cuando uno en la noche se acuesta en la cama y se apagan las luces, y no ves nada, en realidad da lo mismo donde estés. Obviamente porque lo externo ni siquiera lo ves. Pero cuando yo estoy en esa cama, con la Laura chiquitita, con la Angélica, los tres en una cama, yo siento algo que si la felicidad fuera una sensación, es esa. Te das cuenta que lo que te hace feliz es eso, y no la casa, y no el entorno, y no todo lo que está afuera. Si tú no eres capaz de en la noche apagar la luz, cerrar los ojos y sentirte feliz con lo que eres,
con los que estás sintiendo en el momento. Y que para ser feliz tenés que prender las luces y tenés que ser feliz con lo externo, creo que ahí está el error. Tengo una pregunta superficial para los dos. Tenía hambre. Yo creo que tú sí tienes hambre. Tú me dijiste, no, vamos a tomar un copete. Yo lo necesito. Después, ¿qué vamos a almorzar? Un asadito. ¿Sabes lo que voy a hacer? Tengo una parrilla. Masa madre. ¿Quieres una pizza de masa madre? ¿Sí? Ya. ¿Y este es como el lugar de reunión familiar? Sí. ¿Laura? Lo siento, sí. ¿Pero tú ocupás este quincho o este lugar de asado cuando no están tus padres? Cuéntame. ¿Le das como caja? Sí. Cuando me dan permiso, sí. Que es casi siempre. Así o que sea, sí. Saca el casi. Sí, siempre. O sea, siempre. Sí. Aquí es casi no, siempre. El lugar de asado no, porque lo asado es lo de mi papá. ¿Ya? Pero el resto, el espacio lo uso yo. ¿El espacio lo usas tú? Sí. Oye, hablaba con tus papás de que la idea de venirse a Chile, entre comillas, o la gestora de este viaje fuiste tú. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo nunca había vivido en Chile. Viví toda mi vida en Estados Unidos, Los Ángeles, Miami, hasta un año en México. Pero toda mi familia era de acá, viajaba súper seguido, entonces tenía, como me había hecho muchos amigos acá en Chile. Pero tú hablas como chilena, pero perfecto. Súper. Es que mis papás nunca me dejaron hablarles en inglés. Ah. Pero no, un nivel como extremo. Yo decía, mamá, ¿me puedes pasar el vaso de water? Y ella, ¿qué dijiste? ¿Vaso de...? Cristian, ¿tú entendiste vaso de qué era? Oh. A ese nivel. Me ignoraban. Voy a darme las manos y vengo. Sí, vaya. Entonces, ahí yo creo que fue más por eso. Y veníamos muy seguido a Chile. Entonces me empecé a armar como amigos y, verdad, me encantaba venir a Chile. Y después me di cuenta que yo igual quería estudiar y vivir cuando sea más grande y vivir en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, si no vivía en Chile ahora, era nunca. Espera, ¿te acordás de esa conversación cuando le dijiste a tu papá, sabes que me gustaría volver a Chile? ¿Cómo fue? Mis 15 años. ¿Tu fiesta de 15, entre comillas, tu cumpleaños 15, ya? Sí. Y como que mis papás me estaban preguntando cómo lo pasé, yo increíble. Y después como que se miraron y después me dijeron, Laura, sé que nunca te lo hemos dicho, como no sé, era como imposible y todo, pero ¿te gustaría venir a Chile? ¿Cómo te gustaría vivir en Chile? Y me puse a llorar de la emoción. ¿Te fuiste a llorar de la emoción? Sí. Como le dije, como no, sería un sueño, y me puse a llorar. Ya, ¿y qué te ha parecido la decisión que finalmente tomaste tú y que tus papás te apoyaron? Exacto. Pero ¿qué te ha parecido la decisión independiente que, bueno, además te tocó justo en momento de pandemia? La mejor decisión del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de mis amigos que tenía antes, estoy con mis primos y he conocido. Tenemos pololo. También. ¿Está bien, po? Sí. ¿Estás contenta? Sí, muy. ¿Cuánto tiempo ya estás pololeando? Da lo mismo. ¿Ah? Da lo mismo. ¿Cinco meses? Sí, 5 meses. 5 ya. Qué bueno. Un encanto. Y eso, como que he podido conocer a gente. Y lo queremos. Ah, no, está disonado si uno lo quería. ¿Qué? No, podría no, pero el cabro es increíble. Adorable. No vamos a hablar muy bien de él porque después se cree. Sí. Es súper. Lo más importante que, como todo papá, yo creo que uno quiere que quiera sí, a ti. Y la adora. Y enganchó con, me imagino, obviamente, con tus papás, ¿o no? Sí, se llevó muy bien y muy rápido. ¿Tu papá buen suegro? Sí, yo tenía mucho susto con mi papá. Ah, te creo. Mira, ¿por qué tenías susto, Porque siempre me decía, como Laura, si algún día tenía un pololo, voy a ser el más pesado, ¿no? Así que yo voy a llegar casi que, no sé, lo voy a matar. Yo como... Entonces, después como que mi papá lo conoció y fue como, ¿por qué está siendo tan amoroso? Yo no entendía nada. Mi mamá fue más pesada con él que mi papá. No sé, mi papá decía, ¡ay, no, qué simpático que hizo esto! ¡Ay, qué amoroso que hizo esto! Como tirándole flores. ¿Sí? Yo le tiraba flores y mi mamá, ¡ay! Tampoco pueden decir tanto, si ya se merece alguien así, si tampoco es que sea la misma cosa. ¡Eso! ¡Mujer empoderada! ¡Oh, se lo merece! Yo decía, tú mereces lo mejor. Sí, pero como es lo mejor, mi papá lo llegaba a decir algo bueno, tampoco. Yo no encuentro que sea tan así. No importa, yo como... ya. Oye, ¿y cómo ha sido este momento familiar? Ustedes siempre han sido súper unidos. Sí. Son como un trío inseparable, por decirlo de alguna forma. Pero siempre tus papás van viajando y de vuelta. Viajaban muchísimo. Yo siempre, nunca había pasado tanto tiempo con mis papás. ¿Y cómo ha sido pasar tanto tiempo con los papás? Fue extraño. ¡Es extraño! ¿Cómo se lee eso? ¿Extraño? O sea... El principio fue como... Fuerte. Raro. Yo lo pasé increíble porque jugaba cacho, cartas, de todo. Pero después a veces era como...
alta intensidad de familia, pero igual me encantó. Lo he pasado muy bien y me encanta poder disfrutar con ellos. Oye, ¿cómo definirías tu familia? ¿Familia intensa? Unida. ¿Unida? Sí, como que encuentro y como amigos, no sé. Mis papás son en verdad mi amigos. O sea, siempre le he dicho, con el respeto de papás, pero vale. Son mis amigos. Límpiate la baba, por favor. La baba, la baba. Qué tierra, es verdad. Ya sabe que la amo. Dicen que la hija única o los hijos únicos son mucho más consentidos que cuando hay más hijos. Sí. ¿Qué sentís tú? Yo no siento mucho eso porque mis papás no me han dado una vida de como hija única. ¿Ya? En el sentido que siempre me han tenido con mis primos. Entonces, no sé, viaje de cumpleaños, viaje de algo, con prima, con amiga. Todo lo como que me han normalmente regalado, como viajes y todo eso, normalmente también lo termino compartiendo con alguien. Perfecto. Como las experiencias, y eso me encanta. Perfecto. Oye, mira, te voy a mostrar un video a ti. Yeah. Pero, ¿cacha este video? No, antes te voy a mostrar una canción. El estudio Fonse, la grabé y un día se la quise regalar y se la grabé cantándola yo mismo. Y se la puse en el auto y obviamente se puse a llorar y le dije, ¿qué pasó? Mi hijo, es que cuando me ponía esa canción en el auto, tú me hacías sentir que yo era tu everything, tu todo. Pero ahora que grabaste la canción me lo demostraste. ¡Se nos quemó la pizza! ¡No puedo! ¡Se quemó la pizza! ¡No puedo creer, mi masa madre! Es que está muy buena la conversa, perdón, Laura. Mi masa madre, me muero. Bueno, no alcanzó a quedar completamente destruida. No se quemó tanto. ¿Cómo a la brasa? Esto es pizza a la brasa, está no perfecto, pizza al horno barro. Está perfecto, mira. El horno funciona. Ya, pero está maravilloso. Oye, ya, esta es la versión de tu papá. Ya, quiero escucharla, por favor. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're a swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every every song that I sing along, 'cause you're my everything. Thank you very much. Thank you. You're every song that I sing along, 'cause you're my everything. Thank you very much.
Pobre Laura. Pero además tu papá es como una caja sorpresa. 100%. ¿Y qué te pasa a ti cuando tu papá te canta esta canción y te la pone en el auto? ¿Qué te... No, yo me puse a llorar a mare. Es que también yo soy muy sensible. Tiene una familia, pero es horrible. Es impresionante. Entonces, en verdad lloraba así con hipo, era impresionante. Hoy quedó muy quemada esto. Sí, sí. Muy quemada. Pero igual está rica, yo me la estoy comiendo. Deja tiro, déjame probar. Lo que pasa es que había que la paspala. Pero no tenemos otra pizza para poner ahí. Tengo otra masa madre también. Cristian, no se quemó. No, si está súper quemada. No, o sea, miren cómo quedó esto. Y mi masa madre estaba trabajada. Miren esto. Estábamos conversando y nadie más estaba viendo. No se quemó, está exquisita. Ahora yo igual me la comí. Oye, estamos hablando de la música, estamos hablando de la familia. Sí, bueno, 2 minutos. Yo tengo que decirles que te traje algo. Te traje un regalo que en realidad no solamente para ti, sino es para los tres. Mm. Cuando me bajé, llegando a tu casa, se me cayó. Te soy honesto porque... Se quebró. Sí. Ya, ok. No sé si se quebró o no se quebró. La verdad no sé, pero no quise abrirlo porque iba a desarmar la idea. Regalo. Independiente, si llega a estar quebrado o no, ojalá te guste y sea importante para ti. Perfecto. Incluso quebrado creo que... Tiene un mérito, funcionar. Porque cuando lo vean, se le quebró a Martín. No a cualquier hueón. El Martín Cárcamo. O sea, Martín Cárcamo estuvo en esta casa y se le quebró regalo. Y trajo regalo. Que se le cayó. Tiene historia, ¿verdad? Y... Va. Muchas gracias. No suena. No suena bien. Que lo abra. Bueno, se nos va a caer la carne. No se nos queme la carne, sí, po. ¡Oh! No se quebró. Ya. Por favor, dime la verdad. ¡Oh, qué lindo! A ver. ¡Oh! ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y la letra qué dice? My Way. ¡Oh! Está la partitura de My Way. Y ahí estás tú con tu padre. La cueva que tenés que no se quebró, bueno. Qué lindo. Y como yo sé que en tu casa hay lugares para la historia y todo. Voy para allá para agradecerte, porque no. No, por favor. Muchas gracias, padre. Y nada, quería agradecerte por abrirme la intimidad, no solamente tu corazón, sino también la de tu familia. Laura era encantadora, bueno, la Angélica. He tenido la posibilidad de trabajar con ella y siempre le he dicho que es una bella persona, muy dulce, muy genuina. Y nada, cuando yo termino el programa, siempre dejo este libro que es de tú a tú para que en unas 6, 7 líneas, lo que quiera, mi invitado o yo al lugar que voy escriba unas palabras de reflexión de lo que vivimos hoy día. Y después lo firma. Te lo dejo. Este es un momento íntimo de ustedes. Y gracias, de corazón. Gracias a ti. Muy lindo todo, de verdad. Y ya, les voy a decir algo. Me emocionaron mucho. Me emocionaste mucho, Cristian. Y te lo agradezco. Y creo que yo me voy a ir con una... con una muy linda reflexión, amigas. Así que gracias. En serio. Martín, la vida ocurre de formas que a veces no podemos comprender. Y en esas vueltas de la vida uno se encuentra con personas mágicas, en donde las almas y corazones se conectan. Donde uno habla de tú a tú. Eso no ocurre siempre. Por eso doy gracias a la vida que nos hayamos encontrado hoy de esta forma abierta, humana, sencilla y honesta. Tienes en mí un amigo para toda la vida. Se te quiere y de gratis. Cristian de la Fuente. Gracias, muchachos.